gogoratzen dut, lehen egun hori, ba ilusio izugarriak etorri ginela, gustatu zaigun pilo bat espazioa, arnazbide izugarria, oso, nola baita, egokia, ekologikoa, dana zaukan. Teníamos un terreno de juego francamente bien, bueno para entrenar, y bueno, y el resto de los otros campos pues estaban pues eso, poco todavía en ciernes, el proyecto estaba en ciernes, pero bueno, sobre todo nos alegramos mucho y creo que nos vino muy, muy bien para entrenar mejor, para tener más salud, pues venir a estos campos de Lezama. Los vestuarios estaban bien, estaban cuando entramos. Lo que es el apartado de servicio más necesario en un equipo de fútbol, que es la caseta, estaba completa. O sea, que estaba francamente bien. Teníamos también arriba también unas habitaciones para poder quedarnos concentrados y para poder descansar allí antes de los partidos. Teníamos una sala de juegos también, con ping pong y cosas billar y cosas de estas. Y bueno, pues era en aquella época era un avance. Baina, hemen dago, etorria, etorkizuna horotzegoen, gazteta. Oiek nola zaindu, entrenatu, fidelizatu atletikekin eta bar. Hori zen helburu bat behar-beharrezkoa gero aurrera egiteko. Bestela, betzatzen dut nik hau ezbezen izan asko kostatu ingo zeigula atletiri horren beste urtean lehen mailan egotea eta konpetitzea nivel horretan. Pues es como mi segunda casa. O sea, es así de simple, porque claro, yo desde que se inauguró prácticamente he venido aquí todos los días hasta hoy, por suerte. Y bueno, he visto cómo ha ido esto evolucionando, creciendo, y bueno, creo que es así, es para estar orgulloso, para enseñárselo al mundo entero, como las instalaciones y cómo está pensado Lezama y francamente lo podemos enseñar al mundo entero y sentirnos orgullosos de lo que es ahora mismo, de lo que ha sido también.